Mi nombre es Maxi Prado, soy profesor de swing, lindy hop, y soy de Buenos Aires, Argentina. En los años 30, 40, muchas de las big bands o las grandes orquestas tocaban por todo Estados Unidos, y esa música está rotulada como swing, pero el baile con el que se baila esa música es lindy hop. Bueno, yo empecé en el año 98 bailando rock and roll primero, hasta que mi profesor, Leonardo Amaya, por medio de unos videos instructivos que él me mostró ese estilo de baile. Y años siguientes pude viajar con un gran esfuerzo a Suecia. Estuve internado en un campamento de swing, donde pude perfeccionar mucho con figuras como Frankie Mann y Norma Miller, que son hitos, digamos, dentro de este estilo de baile. Pero sí, es un baile muy accesible. Claro que tiene sus complejidades también, pero es un baile en donde las personas que accedan en 2 o 3 meses ya pueden estar bailando y disfrutando realmente eso. Es muy libre realmente esto. Por eso creo que tiene tanta adherencia. Hoy por hoy en el mundo se baila muchísimo. Bueno, que se baile en México, o estamos acá en México, y que se esté bailando lindy hop en México, en Cracovia 32, que es uno de los lugares donde promueve el swing, es increíble. Te repito, el circo para mí está siendo descubierto y estoy con ganas de comprarme y sumergirme en este mundo porque es increíble, es único. Y le diría a la gente que se anime, que venga a probar, porque realmente el baile es muy fácil, es muy divertido. La pedagogía y la didáctica con la cual se dan las clases te lleva a darte cuenta de que lo puedes hacer. El baile es para todos, para todas las edades. No hace falta que vengan en pareja a las clases. Les va a cambiar rotundamente el día a día. Así que vengan a bailar swing, que es para todos.